Desde marzo, trabajadores del INTE, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, vienen realizando reclamos por la emergencia en seguridad e higiene y también denuncian desvíos de fondos. En el día de ayer, cerca de 2.100 trabajadores no pudieron ingresar al establecimiento por el temor de las autoridades a más protestas. Advirtieron que es un hecho inédito en los 60 años de vida del instituto.